Hola a todos, mi nombre es Diego Moya y desde Piselodio en 3 School vamos a empezar una serie de tutoriales en la que vamos a explicar cómo utilizar unos eh, modificadores bastante sencillos, pero que si los combinamos unos tras otros crearemos efectos bastante interesantes. En este primer tutorial vamos a utilizar los modificadores de Arrive y el de Curve para eh, crear una cadena y que esté por encima de esta esfera. Veremos que cuando terminemos de utilizar esos modificadores, habrá pequeños fallos o mm, elementos que se pueden mejorar, y eso es lo que vamos a hacer en siguientes tutoriales: arreglar esos fallos o eh, utilizar otras técnicas para que eh, esas pequeñas modificaciones que no es que no son tan reales eh, puedan, puedan arreglarse y nos funcione de mejor manera. Aunque las técnicas que vamos a utilizar ahora mismo. Si no la utilizamos en una superficie tan rígida como puede ser una cadena y la utilizamos sobre una cuerda o sobre un trozo de tela o algo similar, funciona perfectamente y se nos adapta esa superficie perfectamente a un objeto, a un objeto como, por ejemplo, esta esfera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ocultar la esfera dándole a la H y nos vamos a crear los eslabones de la cadena. Para hacerlo en plan muy sencillo, vamos a irnos a crear un toro, le vamos a decir que no lo alinee con la vista, vale, y vamos a decirle que tenga menos subdivisiones, porque no nos interesa ahora mismo. Si queremos que esté más suavizado y que esté eh, con mejor calidad, podemos subirle, podemos utilizar luego el modificador de susur, pero en este caso vamos a hacerlo con menos subdivisiones. ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, 32 subdivisiones, 8 subdivisiones aquí, ya tenemos menos, ¿vale? Y una vez que tenemos este modelo, le damos a tabulador, entramos en modo de edición y vamos a seleccionar las dos, los dos loops que tenemos superiores y con control más vamos seleccionando para que aumente la selección de loop hasta que llega a este punto. En ese punto vamos a coger y vamos a extruir, al darle a extruir nos sale en la dirección normal y como veis no funciona bien. Pero lo cambiamos dándole dos veces a la Z, así nos sale hacia arriba y creamos el eslabón. Nos crea una cara aquí entre medias y podemos dejarlo sin ningún sin ninguna subdivisión. O si queremos afinarlo más, puede tener más subdivisiones. En este caso no vamos a modificar la cantidad de subdivisiones que tenemos. Vamos a darle a la Z y marcamos eh, para que esté lo que es el suavizado en smooth, nada de, de planar, para que cuando nos salgamos en el modo eh, objeto, tengamos lo que es la, el suavizado de Blender en nuestra malla, lo tengamos activo y no nos salga como lo teníamos antes. Faceteadas todas las caras, les ponemos smooth y vamos a cambiarle el origen en vez de estar en el punto en el que lo tenemos aquí en medio que no había salido del torus. Vamos a colocarlo en la parte inferior. Para hacer eso, vamos a irnos a modo edición. Seleccionamos el vértice que tenemos más abajo, el que está abajo del todo, podríamos decir como la base, y le damos a shift. Ese. Nos sale un panel flotante en el que tenemos que decirle que el cursor se nos ponga donde está la selección, en este caso el vértice este inferior. Una vez que lo tenemos puesto, nos salimos al modo objeto y con el atajo mayúscula control alt c cambiamos el origen a donde está el cursor. De este modo ya lo tenemos ahí abajo, aunque nos salga aquí un puntito, pero esto es del elemento que está. De un elemento que había antes, no tiene nada que ver. Vale, tenemos aquí el eslabón. Y ahora podemos coger y darle el tamaño que nosotros queramos a este eslabón. Normalmente lo escalaremos dentro del modo edición. Para que las propiedades del objeto, dándole a la N, la vemos aquí. Cuando lo variamos o cambiamos en el modo objeto, vemos cómo cambia también aquí, no me interesa, entonces si la cambiamos desde dentro del modo edición funcionará mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo le doy a escalar dentro del de modo edición, se me escala desde el punto medio, porque es el que estoy utilizando, aquí abajo lo podemos ver. Y entonces el punto de el origen me quedaría descuadrado para poder utilizarlo que se escale directamente desde ese punto, tenemos el cursor colocado en el mismo origen, le damos al punto, nos sale el menú para cambiar cuál va a ser el cursor que vamos a utilizar, bueno, el origen que vamos a utilizar, el punto de pivote que vamos a utilizar, en este caso utilizaremos el cursor 3D y cuando escale, fijaros que escalamos desde el origen. Le vale, ponemos el tamaño que queramos. Y ahora nos podemos salir al modo objeto y fijaros cómo la propiedad de escala no nos ha cambiado. Una vez que tenemos esto, voy a volver a entrar en el modo de eh, edición y tenemos dos maneras de trabajar para crear el siguiente labón que estará girado 90 grados. Una de ellas es, dentro del modo edición, duplicarlo con mayúscula D. Lo llevamos hasta arriba. Y lo rotamos 90 grados. O lo haríamos con el modificador de array. No vamos a utilizarlo con el modificador de array porque eso lo veremos en un, eh, en un tutorial posterior. Entonces, creo esta, esta repetición de, de eslabones. ¿Vale? Y ahora voy a utilizar el modificador. De array para repetir este patrón que me he creado, pero para repetirlo hacia arriba. En el caso que tenemos ahora mismo, lo está repitiendo hacia el lado. Aquí tenemos primero el eje X, el eje Y o el eje Z. Nosotros queremos que esté en el eje. Vale, como lo he creado desde la vista frontal, el eje Z, si lo ponemos aquí, el eje local. Vemos que el eje Z es el frontal en vez de eh, hacia arriba. Entonces utilizamos el eje Y ahora mismo. ¿Qué es lo que sucede? Al hacer el right y decirle que nos haga una unidad hacia arriba, que nos repita con la unidad completa desde la base hasta eh, la parte del de final, lo que es el patrón nos queda malamente. ¿Vale? Si podéis visualizarlo, está aquí y nosotros querríamos que estuviese desde aquí abajo. Por lo tanto, hay que darle en vez de 1, hay que bajarle y calcularlo, ¿vale? hacerlo manualmente, pues 0,85 o 0,847. Vale, más o menos lo tenemos bien. Ahora le decimos todas las veces que queremos que se repita y cuánta... Más repeticiones tiene, más largo va a ser nuestra cadena. En este caso vamos a hacer una cadena pequeñita para el principio y como lo tenemos aquí en modificador podemos ampliarlo siempre que queramos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro modelo hecho, vamos a utilizar una curva para modificar, en vez de hacerlo en modo edición ir girándolo nosotros, vamos a crear una curva y esa curva es la que vamos a mover para que se deforme. Lo que es nuestra cadena. Entonces creamos una curva. Entramos en modo edición. Voy a desactivar para que se visualice lo que es la dirección normal de la curva. Y como veis, cuando se me crea una curva, tengo un tirador a la izquierda, un tirador a la derecha, y la distancia que hay entre el tirador y el centro es de 1 por un lado y de menos uno en el otro. Entonces tengo que coger y poner uno de los eh, de los tiradores el de la izquierda precisamente encima del origen para que este sea el inicio de la curva y este va a ser esta va a ser la dirección que va a llevar desde aquí hasta acá y la, eh, la lo que es la cadena se va a deformar por encima de esta curva a mí me gusta personalmente utilizar los tiradores en un principio que no estén suavizados, que no esté con, eh, con la opción de, de alineado para que esté curvo, sino que utilizo vector. Es decir, que esté recto desde un vértice a otro. Porque me resulta más cómodo utilizarlo así y después suavizarlo. Entonces, vamos a coger, ahora mismo lo tengo colocado así, no importa, me voy a la cadena y le meto el modificador de curva. Marcamos aquí. Y elegimos la curva que vamos a utilizar y como tenemos el eje diferente que lo hemos creado de la parte frontal, vamos a utilizar el eje Z como eje de deformación para que se adapte. Entonces, cuando yo entro en modo edición en la curva, conforme lo vaya moviendo o vaya creando nueva, nuevos vértices, se me va a deformar y se me va a adaptar esa curva. Pero por defecto... En su origen, la curva va a seguir, la, la geometría va a seguir siendo esta. Por lo que, si yo tengo que deformar algo o, o cambiar algo, cuando lo cambie, se me va a cambiar en los siguientes labones y en el resultado final también. ¿Vale? Aquí vemos cómo es la repetición y aquí es cómo está adaptado. Entonces, si yo cambio uno, se me cambian los demás. Y se me ve el resultado directamente en la curva. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es sacar con Al-H que tenía aquí la esfera. Vamos a hacer la cadena. Pues un poquito más pequeña. Utilizamos el cursor para escalarlo. Vamos a hacer la cadena un poco más pequeña porque la esfera. Eh, es más pequeña que la cadena para que quede un poquito mejor y una vez que tenemos esto ya no vamos a trabajar eh, con la cadena en sí vamos a trabajar con la curva y vamos a posicionar en si yo lo muevo así desde el modo objeto fijaros cómo se me cambia y se me deforma se me pone malamente lo que es eh, la curva entonces tengo que entrar en modo edición y moviendo lo que es la base Voy a poner esta base directamente encima de mi esfera. ¿Cómo hago eso? Tenemos aquí la parte, las opciones de snapeado. Snapear es para colocar un elemento en concreto, ya sea por vértice, arista o cara, un, un objeto encima, coplanar, eh, paralelo o por encima de otra superficie, de un vértice o de una arista. En este caso, nosotros vamos a poner que el snap no funcione en las caras. ¿Vale? Vamos a, a activarlo, podemos activarlo con el botón o activarlo con mayúscula tabulador y desactivarlo igual. Entonces lo tenemos activo ahora mismo. Selecciono el vértice y fijaros que cuando me muevo se está colocando por encima de la superficie. Por lo que yo voy a coger, voy a ir colocándolo por aquí y con control y el botón izquierdo, con el vértice seleccionado, voy creando nuevos vértices fijaros lo fácil que es ir adaptando por encima de la superficie voy a quitar que no me gusta tener el lo que es el, el eje de coordenadas por encima y fijaros lo fácil que es ir creando vértices que se van adaptando a la superficie de esta manera lo repito todas las veces que quiera y para terminar pues lo creo para acá y para acá Vale. Una vez que tengo esto, tengo que aumentar las repeticiones para que siga adaptándose. Esto tiene un límite de 99, me parece. Eh... No. Antes tenía el límite de 99, ahora puede repetirlo más veces. Vale, perfecto, no necesitamos tanto de todas maneras. Vale, lo llevamos hasta aquí. ¿Y qué es lo que nos faltaría por, por afinar? Lo que hemos dicho antes, nosotros estábamos trabajando la curva con vector, pues seleccionamos todo, le damos a la V, le damos a alinear, directamente se nos, nos sale curvo, pero fijaros cómo la curva no está alineado bien, es decir, no tiene una continuidad entre un vértice y otro, no nos sale bien. Por lo tanto, tendremos que aparte de poner alinear le damos aquí a automatic y ya se suaviza y nos intenta hacer lo mejor posible la continuidad entre un vértice y otro y como veis ya tenemos la cadena por encima de esta superficie uno de los problemas que no encontramos que la cadena al estar por encima de la curva y la curva estar justo coplanar de la esfera la cadena se mete por encima de la esfera. Pues lo que hacemos es seleccionar en modo edición y moviéndolo, vamos a ver el resultado. Marcamos a la pestaña esta del cubo con los cuatro vértices, lo que nos hace es ver la geometría eh, original, pero aparte también el resultado que tenemos ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este elemento, moviéndolo en nuestro eje, ¿Vale? fijaros cómo si, si lo movemos en el eje x empieza en el mismo sitio que, que nosotros estábamos diciendo pero al tener un pequeño desplazamiento si ya se va a desplazar en la, en la dirección en este caso en x o perpendicular a la esfera todo por igual y al moverlo o lo metemos hacia adentro lo metemos hacia o lo sacamos hacia afuera en este caso lo vamos a sacar hasta ahí y fijaros como ahora sí tenemos toda la cadena colocada por encima y funciona bien. Podemos ir afinando, ¿vale? Por ejemplo aquí afinamos para moverlo un poco, para que no atraviese. ¿Vale? Y el, el acabado pues como nosotros queramos. Lo podemos hacer aquí podemos ver otro de los problemas que tenemos al hacerlo con la curva la curva lo que hace es la malla se adapta a la curva y se deforma por lo que el eslabón fijaros cómo si tiene una curva muy pronunciada se deforma nosotros queremos que en este caso nos gustaría que esto fuese rígido Entonces, en el siguiente tutorial veremos cómo hacerlo con superficie rígida para que un rip body para que se adapte a una geometría pero no tengamos el problema que tenemos ahora mismo ¿vale? de deformación así y ya está. Entonces ya tenemos la cadena puesta por encima de una superficie, en este caso una esfera, pero imaginaros que queremos que esta cadena esté en el pecho de un personaje que hayamos creado nosotros. Funcionaría de la misma manera, y siempre podemos modificarlo cuando queramos. Porque lo tenemos aquí. Y si la cadena queremos que su, eh, lo que es el patrón esté más gordo, sea más fuerte, podemos hacerlo también modificando simplemente lo que es la base. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.